Saludos, muy buenas tardes desde la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Asistimos a la 31 edición del concurso de enganches en este marco maravilloso cuando vemos la entrada, en este caso, de la madrina de este concurso de enganches. Saludamos también a nuestro compañero experto en estas lides, don Felipe Moreno. Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo otra vez. Bueno, aquí tenemos precisamente en el inicio de este concurso a la madrina de los enganches de este 2016. Como es tradicional, siempre se le dedica a una señora, en este caso a Lourdes Montes, la mujer de Fran Rivera, que va, mira que ahora lo estamos viendo a él en un burladero. Sí, ahí está pendiente, lógicamente, de su mujer. En un coche a la media potencia, en una calesera. Muy bonito, muy bonito, con mantilla, con peina, que luego iremos explicando todas los entrebastidores de todas estas cosas. Bueno, y tenemos también formando a la Policía Nacional a caballo, este escuadrón de Policía Nacional. Mientras observamos a la madrina, suena el himno real, el himno nacional. El himno real. Claro, es la marcha real. Es la marcha real, lo ha dicho nacional, muy bien. Claro. Es como hay que decirlo. Ahí vemos cómo sopla el viento. De poniente, del Aljarafe aquí en Sevilla. Es el prólogo a esta 31 edición del concurso de enganches Ciudad de Sevilla. El tiempo un poquito revuelto. Pero se aguantará, yo no creo que... Está un poquito nublado, ¿eh? Está un poquito nublado. Y ahora suena el himno de Andalucía. Himno de Andalucía. Vemos los tendidos de la maestranza. La bandera andaluza. Todos los caballos que monta el escuadrón son del hierro de la yeguada militar. Bueno, pues es el prólogo al concurso Ovación del Público, quizás menos nutridos los tendidos que en ocasiones anteriores por el tiempo. Este sí, viento... puede ver, hace un poquito de frío y ha ahuyentado quizás algún público, ¿no? Sí, venga, venga. Ahí veíamos a Lourdes Montes, que no es la primera vez que participa en el concurso de enganche, ya lo hizo en años anteriores con un grupo de amigas. Como pasajera. Efectivamente. Ahora va como principal. Ahora va como madrina. Con más responsabilidad. Hace concretamente 10 años participó Lourdes Montes en este concurso de enganche. Ya abandona el escuadrón de la Policía Nacional, abandona el albero de la Maestranza de Sevilla, con las banderas de España y de Andalucía ondeando al viento, que sí que lo hace, sí. Que hace viento. Pero como y hoy fresquito, el rejones. No, o por la tarde, una corrida de rejones, no es de... No hay problema. No hay problema. Ahí vemos el enganche precioso, mantilla que luce doña Lourdes Montes. Y el cochero y sus ayudantes y saluda al público. Van vestidos de bandoleros, ¿no? El rondeño. A la rondeña. Con el catite, ¿no? El pañuelo. El catite es el sombrero rondeño. Picudo. Picudo. Y la mantilla es una cosa muy singular. La peineta y la mantilla, que tiene mucha dificultad para ponérsela. Ahí vemos, mira cómo disfruta Francisco Rivera. Viendo a su mujer tan guapa, ¿verdad? Claro, viendo a la señora que es la madrina en este concurso de enganche. La belleza de los caballos. Tordos, en fase oscura todavía. Eso quiere decir que son jóvenes, ¿no? Que son Felipe, jóvenes. Cuando son tordos puros. Enganchado a la calesera con sus madroñas, que van del mismo color que los coches de los cocheros. Bueno, pues ahí la vemos. Mira qué bonito, Lourdes. Los zarcillos son de coral y el broche de detrás de coral. ¿No te has fijado qué bonito? Sí, me encanta a mí el coral. Ahí tenemos a Francisco y vemos también. Eso le ha costado a Francisco. Francisco está hablando con el torilero.
con José Antonio Fernández Borg, el torilero de la Maestranza. Y ya el enganche que se aproxima a la puerta del Príncipe. Mira, ve, lleva además un broche, ¿sí?, en el pecho, lleva otro en la peina por detrás y los zarcillos todos de coral. Qué bonito, ¿verdad? Todo perfectamente conjuntado, pero un vestido también, digamos, muy jovial, ¿no? Sí. Muy jovial. Turquesa. Muy... turquesa. Que ve lo que sabemos nosotros. Sí. Hombre, no somos especialistas en moda, pero observamos, somos observadores. Observadores. Ahí vemos la yo puerta entiendo del más príncipe. De caballo que de zarcillo. Sí, yo también. Y yo un poquito más de toro que de caballo. Bueno, pues la puerta del príncipe, esa ansiada puerta, portón histórico del siglo XVIII, por donde anhelan salir todos los toreros que conforman el escalafón taurino de todos los tiempos. Tiemblan en la calle Iris. Hombre, y si sale por la puerta del príncipe... Y sale por la puerta, se le olvidan los temblores de la calle Iris. Ya levitan, levitan. Levitan. Bueno, ahí comienzan, ahí vemos ya el acceso de los enganches de los carruajes, creo que por ahí muy cerquita, no sé si ubicada de manera correcta para que no corra peligro su integridad física, se encuentra nuestra compañera Soco López. Soco, buenas tardes. A ver, Soco, no nos oye de momento Soco. Ahí está el acceso a la Plaza de Toros, a la Maestranza, y poco a poco van a ir entrando nada más y nada menos que 70 enganches. Sí, primero entran los coches de alquiler, coches de punto, después los mulares. Ahí van los mulares, míralo. Qué bonitas las mulas tordas. Preciosa. Van en una carretela. Y van además dispuestas, vemos ahí... Ahora mismo en la plaza, una limonera. De menos a más. Una limonera, es decir, que va un solo caballo en el tiro, ¿no? El número 6. Las mulas son preciosas, fíjate estas que estamos viendo. Con el borlaje. Yo creo que son del Litri, porque todos los años el torero el Litri trae unos enganches fantásticos. Importa mulas del mundo entero y escoge los más bonitos para el coche. Ahí vemos entrando los distintos enganches, carruajes de diferentes tipos, con sus lacayos, que son los ayudantes del cochero. El cochero. Vamos a ir. Y este es portugués, este que estamos viendo es portugués. Una limonera, un solo caballo, un solo tiro. Este señor que estamos viendo delante de nosotros tuvo un accidente terrible en Portugal y perdió una pierna. Fue una cosa impresionante. Bueno, y pero... lleva la bandera portuguesa. La bandera portuguesa detrás, ¿sí? Y la cosa que lleva púrpura por encima, la capa púrpura, sí, es de una hermandad que se llama San Martiño, en Portugal. Y lleva, ves, la capa púrpura de San Martiño. Efectivamente. Y este señor tuvo un accidente, no te puedes imaginar qué cosa más impresionante. Se le desbocó el caballo, no lo pudo parar, volcó. Por poco se matan él y su mujer. Bueno, esto es un spider, ¿no? Una araña. Sí. Ese carruaje, este enganche que vemos en primer término. Un coche americano. Muy alto. Un caballo muy bonito, con muy buenas elevaciones. Un enganche continental. El número 6. Caballo también, el caballo es muy alto de cruz, caballo amplio, grande, potente. Yo creo que ese es un italiano el que lo guía, porque se dice guiar, no se dice conducir. Ah, bien, conducir para los coches. Los coches para los automóviles. Ahí tenemos el caballo de gran alzada. Del italiano, ¿verdad? Caballo muy fuerte. Y con muy bonita elevación, la señora va también elegantísima. Bueno, hay que decir... que hay en este concurso premios para diferentes indumentarias, como por ejemplo también hay un premio para el mejor sombrero o el sombrero más bonito. De él y de ella. Efectivamente, de la mujer. Pues, también yo creo que sería conveniente explicar cómo se juzga esto. En la calle Adriano se juzga pie a tierra todos los detalles y luego en la plaza se hace una movilidad. Qué buenas elevaciones del caballo, levanta muy bien las manos, muy bien engallado, colocado el cuello. Ahí lo vemos perfectamente, un caballo fuerte. Aunque este sea un caballo europeo, que ya veremos la diferencia. Es un caballo erguido, con el cuello fino, distinto. Y a mí me hace mucha ilusión lo de los cocheros de la calle, los que están de alquiler,
que se ponen las criaturas que viven de eso y ponen muchísimo esfuerzo. Claro. Mira, ahí tenemos una jardinera. Esta es una jardinera. Una, ¿no?, jardinera, sí. Una jardinera que es un enganche muy familiar. Y tres mulos a la potencia, que se llama, los que van los tres al mismo nivel. Esta es la jardinera. Número 8. Este es un enganche muy familiar, muy popular, ¿no? Y era el que se usaba para ir al campo. Este, la jardinera, ¿ven? Van enfrentados. Y se van viendo las caras y van hablando. Es que es como para charlar. Más como social, de la, efectivamente, más social. La jardinera social. Es más pequeñito. Se puede tener en casa donde hay menos espacio, la jardinera. Y lo tira un solo caballo, un habitualmente, solo caballo. ¿No? La jardinera, al ser más el pequeñito. El caballo va amortizado, porque van 8 personas ahí. Va amortizado, efectivamente. Pero va muy bien. Va el caballo muy. Hombre, como aquí no pesa el coche, en la plaza no pesa el coche. Sí, porque claro, es llano. Y el suavito no atasca. Ahí está la jardinera, un enganche muy, muy social, muy popular, muy familiar. Muy andaluz. Efectivamente. Y tenemos también ahí otros enganches muy espectaculares. El enganche es con collerón, que se llama Continental. Mira, aquí tenemos este muy bonito, número 4. El número 4 muy bonito, este es el Spider, la araña. Y los mulos. Los mulos que. Hombre, los mulos siempre se han enganchado en Andalucía. Son menos vistosos, porque ya los andares son un. No son tan alegres como el caballo. Son más rastreros, quiero decir, en el sentido. ¿Veis? Hay menos elevaciones. Los cascos van más cerca de lo que es la vida. Pero los mulos son bonitos. Un enganche como este que estamos viendo. Tienen todo el arte los mulos. Y además con los mulos nunca te va a quedar tirado. El mulo es más resistente. Los mulos llegaban al campo y les quitaban el coche y los ponían a trabajar en el campo. Ahí tenemos el número 4, que es el enganche va descubierto, tiene la capota. Es una carretela, vamos a ver varias durante la exhibición, es un coche francés. Sistema de amortiguación. Sistema de amortiguación de pinzas, también hablaremos de eso. Sin cansar a los que nos escuchan, pero hablaremos de las diferentes vestido formas de enganchar. A la rondeña, el cochero y el lacayo. El cochero que guía el coche. Aquí en Andalucía la gente en vez de la calle dice a la calle. A la calle. ¿Qué arte tienen los mulos? No me digas que no tienen arte. ¿Eh? Con sus borlas perfectamente. Son más tranquilos que los caballos. Van más relajados. Para domar un mulo tiene más guasa que un caballo. Sí, porque es muy testarudo. Tiene muy testarudo y cabezón. Y bruto. Y bruto. Pero vamos, mulos así como van estos, van muy bien. Van muy tranquilitos los mulos. Van enganchados a la calecera con sus cascabeles, con sus madroñas. Mira qué bonito el farol que estamos viendo, el farol del coche. Sí, está muy trabajado el farol. Es una carretela. Una carretela y van muy alto. Vemos que los. Se llama el púlpito. El púlpito, donde va el cochero. El púlpitillo, sí, donde van ellos. Ahí vemos el farol. Sí, qué bonito, ¿eh? Tiene un. Repujado. Un buen trabajo, ¿eh? Pues en este momento está comenzando a llover aquí en la Maestranza de Sevilla. Y esto, ahí vemos como rápidamente van a poner las capotas, las cubiertas de los enganches, que para eso la llevan lógicamente. Pero es que no ha goteado. Está diluviando, está cayendo el grifo. Está cayendo ahora mismo una tromba de agua espectacular. Mira la sombrilla, la señora. Menos mal que la señora llevaba la sombrilla. Precavida, ¿eh? Y las que llevan capota, lógicamente, pero el Spider que tenemos a nuestra izquierda. Ese no tiene salvación. Este no tiene arreglo. Ese no tiene salvación. El Spider. Está cayendo una tromba de agua. Rápidamente han aparecido. Pero agua, ¿eh? Agua. Sí. Para el campo es bueno, efectivamente, el agua. Y ahí vemos cómo han aparecido los paraguas. Es una pena porque el agua lo desluce. Claro, está arreciando, con fuerza. Pues ya se ve en la propia imagen, se ve la fortaleza del agua. Está cayendo, pero goterones, pero vamos. Yo he visto, Enrique, aquí en la feria de Sevilla. Mira cómo llueve. Correr el agua en cascada por los tendidos. Qué barbaridad. Sí, pero es que además. Claro, esto ya desluce y sobre todo los caballos. Ahí vemos este tiro de mulo espectacular. El mulo tordo. Mulos tordos. La señora con el paraguas, pero claro, ocurre que los enganches, los coches, los carruajes son de madera. Luego el agua le sienta mal, ¿no? Más que los carruajes, lo que estropea son las vestiduras, o sea, los asientos, las telas de los asientos es lo que más estropea. Porque los coches van pintados y no le pasa mucho. Pero las telas
de los asientos y todo eso, se despinta y hay que ponerlas nuevas. Ahí vemos cómo el paraguas, afortunadamente, pero el cochero que lleva su sombrero y el lacayo. Los sombreros de ala ancha también se los carga la lluvia, ¿eh? También. También. Y el borlaje y todo esto menos. No, no, borlaje menos. Lo que es el atalaje, que es de piel. También. Tampoco sufre mucho. Las guarniciones, mira, ya el agua está parando, afortunadamente. Sigue lloviendo, pero con un poquito menos intensidad. Oye, han aguantado el tipo, ¿eh? Han aguantado el tipo, los enganches, los carruajes, las sombrillas, las mantillas, qué pena, ¿no? La señora, mira. Las mantillas, que se están poniendo chorreando, ¿eh? Sí. Fíjate cómo cae la. Bueno, menos mal que le se lo tanto. Y la pobrecita que habrá que estar en la peluquería. Oh, fíjate, están chorreando. Como diría la gitana de Lebrija, que es dolor de mi niña. Sí, porque, hombre. Pobres que se han dado peluquería, no sé qué. Oh, mira. Pero algunas se lo toman a bien y se están riendo. Y es lo mejor, tomárselo un poco, ¿no? Los que vivimos en el campo estamos acostumbrados a vivir al aire libre. La lluvia. Pero ya parece que ha parado. Ha parado un poquito, ¿no? No del todo. Han aguantado el tipo aquí y, claro, fuera de la plaza también hay otros enganches que también. Los que estamos viendo son los más económicos, los más cortitos de uno. Pero afuera estamos viendo. Pues ya se anunciaba agua, pero es que ha caído justo cuando, al momento de empezar, ¿eh? Ahí hay que aguantar estoicamente con los paraguas como se pueda. Mientras. Ya ha parado, ¿no? Sigue lloviendo, pero con menos intensidad. Los mulos no se han inmutado, Felipe. ¿Qué los mulos? Los mulos van igual. Más fresquitos, más cómodos. Van igual. Estas señoras son las que van bien debajo de la capota. Y las capotas de los coches antiguos eran de piel de búfalo. De búfalo. Porque yo estoy aquí hablando, ese enganche va fuera de control. Bueno, pues ahí. Ya otra carretela. Ahora hay un problema porque el jurado. Para el tema de la indumentaria y de todo esto con el agua. Hombre, eso ya se ha juzgado en la calle Adriano. Aquí lo que hacemos es una pequeña prueba de movilidad. Pero todo el juicio, que son, es muy complicado. Y además es una cosa muy bonita que se ha internacionalizado mucho. Tú fíjate, fijaros que las señoras que están bajo la capota y las señoras que están fuera de intemperie han aguantado el tipo. Ha aguantado el tirón ahí. Las que están fuera no se han cobijado dentro de la capota para no romper la imagen, ¿no? Un fuerte aplauso para esta tanda tan bonita. Bueno. Ya ha parado. Va a salir el sol, ya lo verás. Lo dudo mucho, Felipe. Ahí vemos los guantes que también llevan. Muchos cocheros llevan guantes. Qué bonito el coche de alquiler. El de alquiler es el señor, este que tenemos a la izquierda. Ese. Que va abandonando ahí. Es un caballo estupendo, un caballo español, bellísimo. Media potencia de mulos alazanas. Bueno, ahí va la media potencia de mulos alazanos. Mulas. Van a salir por la puerta del príncipe. Ahí había muchísimo público hasta hace muy poco tiempo, pero claro, por la lluvia. El coche de alquiler, un caballo español muy bueno. El coche de alquiler solían ser Manolas, ¿no? Solían ser Manolas, los coches de alquiler solían ser Manolas. Y Milor. Y Milor. Aquí en Andalucía está bautizado por Bislo. Ahí van los. Las cinco mulas tordas. Mulas tordas, cinco a la larga. Qué bonita, ¿eh? Salen por la puerta justo, del príncipe. Justo. Tienen que apuntar perfectamente, ¿no? Bueno, pues vaya la que ha caído. Estas alazanas, qué bonitas, ¿eh? Fíjate cómo se marca el albero de la plaza en la puerta del príncipe. Todas estas cosas tienen su encanto. Y el sonido de y el sonido. Poco a poco abandonando ya la maestranza. Gracias por venir de Italia. Albero amarillo de dos hermanas, ¿no? El italiano, el pobre. El italiano que se ha puesto chorreando porque no tenía capota. El araña, bueno. Sí, lo tiene, lo que es que no la ha abierto, no la ha desplegado. Pero la tenía. Es cierto. Pero es que no debe ser fácil subir la capota cuando vas guiando. Cuando vas guiando, claro. Pues el italiano
que cierra este grupo de enganches que ha inaugurado la 31 edición. Cuidado porque está entrando y problemas a la entrada dentro de la plaza. Ahí está, ha habido un problema. Cuidado, ha habido un problema ahí con este enganche a la limonera con un solo caballo. Y ha ayudado muy bien el lacayo, ha sido fundamental. Muy bien. Es que el caballo no rompe, el caballo no rompía. No quería entrar en la plaza. Estaba asombrado. El número 12. Tres limoneras. Ha tenido problemas para entrar. De Gabriel Rojas Fernández, una limonera, una americana. Pero es que, claro, la va guiando una niña. Una joven. Una joven que lo ha pasado regular, pero ya una vez en el albero lo ha superado. Ahí vemos la calle Iris. Qué bonito caballo ese, Tordo Picasso. Muy fuerte el caballo, ¿eh? Muy fuerte. Y este enganche, vamos a, ahí tenemos a... Es una limonera, es un rally car. También parece ser que es italiano ese. Ahí. Y este que vemos es el portugués que te comentaba yo antes, que tuvo ese accidente tan grave. Esto lleva la bandera de Portugal ahí, que la estamos viendo. Y la indumentaria, lógicamente, también corresponde a su país de origen. Claro. Y lo que te comentaba también, que lleva la capa burdeos que lleva, es la de San Martín. San Martín fue un santo que era un... de portugués romano, que se cortó media capa, no sé si tú sabes la historia, para tirársela a un pobre. Y entonces es la capa púrpura de los romeiros de San Martín, que es el 14 siempre de noviembre en la ciudad portuguesa de Gulgá, donde hay la feria más importante de caballos de Portugal. Bueno, ahí vemos distintos carruajes, el acceso a la entrada, pero todo se ha mojado, vienen todos chorreando, porque claro, estaban todos en la calle. Pero hay un refrán que dice que el que mayo se moja, en mayo se seca. Sí, porque no hace tanto frío. Porque hace lo mismo, se combina el calor que con el frío. El problema es que no estamos en mayo, estamos en abril. Vamos a ser optimistas y vamos a adelantar el calendario. Bueno, pues ahí vemos al portugués, que el hombre también va chorreando, pero la capa, mira, no le ha tapado. Ha venido bien. La capa de San Martín. Eso es. Y hay distintos carruajes muy bonitos. Por ejemplo, hay uno que va un solo... El sombrero se parece al andaluz. Hay un carruaje espectacular de dos ruedas gigantescas. Beretta. Vamos a... Ah, este es... Beretta, no veo el número. Sin sobrina. A ver si veo el número. Son dos ruedas gigantes y en el centro va Pascual Beretta. No me lo puedo creer. Sin sobrina. Sin sobrina, va solo. A ver si vemos el número. Es el 14, puede ser. Sí, el número 14. Ahí lo tenemos. Es Pascual Beretta. Es un sulky. Ese coche se llama un sulky. Ah, claro, el sulky. Esto lo utilizan para competir. Sí, para carreras de coches. Efectivamente, es espectacular. Siempre Pascual Beretta nos deleita con un enganche. Además, el caballo magníficamente domado como es. Claro, este es un coche Fórmula 1. Cómo se queda el último, verá como siempre hace la maña para quedarse el último. Es el que más corre. Tiene la rueda gigantesca, enorme, y corre una barbaridad. Es un Fórmula 1. Muy ligerito. Mira, claro. Ahí ves la cara de Beretta. Pascual Beretta, ahí lo tenemos. El caballo también es impresionante. Tordo rodado. Exactamente. Mira. Esos eran los caballos cartuganos, la capa típica. Verás cómo ya está haciendo alta escuela con el caballo. Mira, ahí el caballo y se ha botado un poquito de los cuartos traseros, pero ya lo ha conseguido. Estaba frío. ¿Está haciendo un piafé o qué es? Piafé, sí. Piafé. Trote sostenido. Eso en el es. Mismo lugar y de ahí... Bueno, es que Pascual Beretta es un escándalo. Siempre en el centro del ruedo. Siempre lo bien tomado, fíjate, el coche ni se mueve. El caballo no. Coche es precioso, un sulky. Coche de carrera. Ahora del trote sostenido. Mira. Pasa al pasaje ese, que el trote. Y fíjate la rienda, como la lleva a la altura de la oreja. Mira, sí. Mira la rienda, la lleva enganchada. Pascual Beretta, que disfruta como un enano con sus coches tan singulares. Un comerciante muy importante, se tiene más de 300 caballos en sus cuadras. Es muy simpático. Pero lo que tiene una habilidad para domar extraordinaria. Fíjate el asiento, claro, es un Fórmula 1. Claro. Es un Fórmula 1 de los enganches, entonces el asiento es muy pequeñito y no pesa nada. Muy ligerito, un coche muy ligerito. Mira, y va sostenido, ¿ves? Tiene una especie de amortiguación. Una ballesta. Es una virguería de enganche, yo es la primera vez que lo veo. Está presentado con Don Salvador.
Ahí lo tenemos, Pascual Beretta, con el Fórmula 1, en este caso, en vez de la tauromaquia, no es toros para todos, es el Fórmula 1 de los enganches. Curiosísimo. Todos limoneras los que estamos viendo. Bueno, ahí está dando el paso atrás. Mira, mira, es que Pascual Beretta se monta el espectáculo él solo, siempre. Totalmente. Siempre se lo monta. Es genial, después nos llamará para pedir la imagen. Míralo, ahí lo tenemos. Con sus guantes. Y chistera, chistera. Y perfectamente ahí con su manta de abrigo. Y el caballo tordo espectacular, maravilloso. Sulky. Tordo rodado o abado también se llamaba. Abado. Bueno, vamos a ver otros enganches. Aunque nos fascina este de Pascual Beretta. Vamos a ver en cuál nos fijamos ahora. Que también sea espectacular, porque son muchos, los tenemos todos dando vueltas en el ruedo de la maestranza. Hoy no se va a levantar polvo porque ha caído una lluvia importante. Ahí viene el portugués, que ya lo hemos visto. Vasco de Lima. Tenemos Vasco de Lima. Vasco de Lima, mira, toda una familia. También a la limonera. Este coche es de la hija de José Joaquín Muñoz Alarcón de Écija. Es un coche americano muy bonito. Que es, va con sus nietas. Él pone muchísimo. Esta señorita, bueno, señora ya, pues tiene dos hijos. Es hija de José Joaquín Muñoz Alarcón de Écija, un gran agricultor. Y que pone muchísimo. Y ahí está su madre y su padre y toda la familia. Pero fíjate que lleva una indumentaria como inglesa, ¿no? Una especie de tricornio. Del siglo XVII parece que es, ¿no? Como de los niños hoy. Sí. Vemos también lo que es todo lo... Un caballo a la limonera. El caballo es de Capatorda y de Marta. Y la indumentaria de los niños, de los chavales. Ahí lo vemos. Qué con bonito, la botonadura. Esto tiene muchas horas de trabajo, de investigación, de coger libros. Hasta que vas encontrando todo lo que tiene que ir a hoc. Y el atalaje del caballo es el enganche continental de Collerón. Que nada más y nada menos que ha venido de Milán, de Italia. De Collerón con retranca. La retranca es sobre la grupa del caballo lo que frena el coche. Y el collerón es lo que lleva en el cuello. Son las tres partes esenciales de la guarnición, que es el cuello que tira, el lomo que sostiene y la grupa que para. Bueno, aquí tenemos otro enganche. Ese nieto de hay en la pista también otra saga familiar, que es Gregorio Aranda, Goyo y su nieto, que es el chiquillo que hemos visto. Tenemos el número 17 que lleva el lacayo detrás, mientras es la señora la que guía, sí, la que guía la limonera. Es María Antonia Torres Delgado, lleva un faetón convertible. Pero no tengo a nadie. Ahí tenemos. Señora Anciano de Córdoba. Muy bonito. Buen amigo con el número 10 de Portugal. Y se lleva con dos manos, se llevan las riendas. El limonero de Sevilla, capital mundial. También un caballo de gran alzada, tordo, casi en fase blanca. Abierto. Y el tipo yo he visto de, yo en la calle trotar ese caballo y trota espectacular. Y el tipo de coche, ahí vemos la guarnición continental que se ve en las tres partes que yo comentaba antes: Collerón, la lomera o sobreaguja y la retranca. Y luego el coche. Pues un coche que enganche con la suspensión, que es la clásica de pinza. Llevan anteojera porque los caballos de coche, como veremos, llevan tapado la visión hacia los lados para que no vean nada más que hacia adelante. Y los caballos se fijen y no se asusten. Sería muy difícil guiar un caballo sin anteojera, como saben. Pues ahí tenemos al fondo el sulky. Y ya comienzan a abandonar las limoneras, enganches tirados por un solo caballo. Las limoneras con distintos carruajes, lógicamente, distintos coches, van abandonando. Este es el nieto de Gregorio Aranda. Tiene una colección de 400 coches de caballo. Esto es una araña americana, pintada en color crema, que casi que está el caballo que le dio la lata a la niña para entrar. Ahí está, una araña americana. Y ahí vemos el sulky, el Fórmula 1, gran ovación para Pascual Beretta, que se ha marcado como siempre un número extraordinario, un espectáculo verlo. Vamos a verlo salir, ahí viene Pascual Beretta con el Fórmula 1 de los enganches. Haciendo pasar. Un pasar.
las elevaciones, precioso. Precioso, ahí está, el Fórmula 1 de los enganches, el coche más rápido y el más ligero. Muy bien, Pascual Beretta. Todo un espectáculo que le agradecemos profundamente. Mira, mira la altura tremenda de las ruedas, es impresionante. Coche de carreras. Bueno, creo que tenemos ya a nuestra compañera Soco López. Número 19. Hola Enrique, ¿qué tal? Soco, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos desde el callejón. La verdad es que se ve también estupendamente. Estamos junto a la puerta de caballo por donde acceden ahora mismo aquí a la maestranza todos estos fantásticos carruajes. Ahora sí creo que ya. Y después te va a pasar una mañana espléndida. El chaparrón para nada. Uy, Soco, tú te has venido muy... Yo me he venido muy fresquita, muy ligerita, porque primavera, Sevilla, feria, pero... ¿Y el mantón? Y el mantón no lo hemos quitado porque era un poco complicado. Micrófono, mantón, pinganillo. Mucha tela. Mucha tela. Pero bueno, hace calorcito, ¿eh? Que es, a mi gusto, uno de las personas con excelente... Bueno, todo el mundo son buenísimos, ¿no? Pero Namandi, que es el propietario de tiendas Mango. Y esa Ana María Borges, escribano, con su nieto. Sí, señor, Jaime, que es una clásica. Tú estás el caballo de oro de Jerez, hermana del rejoneador Fermín Borges. Padre y madre del Fermín Borges, hijo. Hey, hermana, padre y espíritu santo. Ahí está, está entrando ahí Ana María Borges. Con dos caballos españoles a la zano. Que es también ganadera, Ana María Borges, de Toro Bravo. Soco, tú estás en el callejón de la plaza, ¿no? Yo estoy en el callejón de la plaza, Enrique, sí. Bueno, pues ahí ves entrar los enganches, los carruajes. Desde aquí, justo al ladito. Ahora mismo estoy viendo a Ana María Borges entrando con el carruaje número 26. Bueno, ahí lo que pasa es que no puedes acercarte a ellos, ¿no? Porque no ya van. No podemos acercarnos. Van en tránsito. Y además va bastante rápido el acceso. Ahí vemos, claro, tienen que entrar con cierta inercia para que los caballos no se frenen, no se paren. Al entrar en la zona de Albero. Tenemos que decir que todo el acceso a la Plaza Enrique está lleno de sevillanos, de sevillanas, de visitantes, desde las 10 de la mañana aguantando para verlos de cerca, hacerse fotos. Preguntan a los cocheros, preguntan también a los lacayos. Y la verdad es que Sevilla se está volcando este fin de semana con todo este espectáculo, con todos los enganches. Bueno, ahí tenemos a Ana María Borges, que lleva un montón de años participando en este concurso de enganches. Yo dos caballos a las españoles de Capa Lazana, que fue pionera ella y su marido, Jaime Domecq Ibarra, en poner en valor, como se dice, el caballo alazano. En el español, y un Spider Fighter. Mira cómo van a entrar, espectacular este coche. Cómo suena la rueda de hierro, ¿verdad? Estamos viendo los troncos, es decir, son dos caballos en paralelo los que tiran. El coche 23. En portugués, para ella. Ahí tenemos otro Spider, ¿no? Ese otro Fighter. Perdón, un americano. Spider americano. Sí. Araña americana. Y los coches americanos se diferencian sustancialmente por su ligereza y porque las ruedas están hechas con palmas, que es muy ligerito y muy fuerte. Este es Pepín Baro, el que estamos viendo ahora en pantalla, que fue el que ganó la prueba de manejabilidad del Prado de San Sebastián ayer. Imágenes José Baro, José Baro Garrido. Ahí está, bueno, pues este señor... Digamos que es quien mejor guía, ¿no? Claro, porque por lo menos que en esta edición ha sido el que mejor lo ha hecho. El que mejor ha guiado es este señor. Que nos hemos explicado que este es el tercer día, ¿no, Enrique? Sí, claro, bueno. Ha habido tres días consecutivos de enganches. Por las calles de Sevilla. Y otro en el Prado San Sebastián, que lo ha ganado José Baro Garrido. Este señor, estas manos son las que mejor han guiado el enganche, en este caso, de 35 que han participado, creo, sí, en las calles. Aquí 70, en las calles 35 enganches. Él es de la directiva del club de enganches. Y es un ganadero de Alcalá de Guadaira. El coche muy bonito. Muy espectacular, es un coche break de cacería. Me parece que es un break. Pido perdón, me puedo equivocar, porque usas tantas clases de coches, ¿verdad? Claro. La indumentaria que ya hemos dicho... No me he equivocado, un break de caza. De cacería, sí, lo que habíamos dicho, porque yo en cuanto le veo las rejillas, para que los perros respiren, que van debajo de los asientos los perros, digo, este es de cacería. Y ahí vemos, vamos a ver las rejillas, ¿veis? Estas son las rejillas que, lógicamente, tienen una abertura para que... Y lleva el farol de popa, como los barcos. Trasero.
va enganchando, Paro Garrido engancha yeguas de su ganadería. Ahí vemos entrando de nuevo otro tronco, dos caballos, pero estos ya llevan otro tipo de atalaje. Esa es la andaluza. Con los borlajes más vistosos, más bonitos, más llamativos. Y yo creo que es más cómoda para los caballos. Es la guarnición calesera. La guarnición calesera, que es la más vistosa. Es la nuestra, de Andalucía. Ahí vemos el break de cacería que lleva a los niños, va toda la familia. Sí. Hemos dicho que hay un concurso de sombreros para señora, el mejor sombrero. Y caballero. Valga el pareado. Efectivamente, ¿no? Sombreros para señora y caballero. En este caso, las señoras suelen ser Pamela, ¿no? Como vemos ahí. Este coche que ha pasado por delante de nosotros se llama un Governess Car. El coche que usaban las institutrices en Inglaterra para pasear a los niños. Governess Car. El 20. ¿Qué? El número 20. Este que estamos viendo Governess ahora. Governess Car. Está fijado que fino estamos, sí, ya. Sí, está muy... Hay un nivelito ya. Es importante. Caballo tordo rodado. Lo que observo, Felipe, es que los caballos tienen gran alzada. Son muy fuertes. Hombre, los caballos de coche tienen que ser grandes. Ahí tenemos a la... Que no se les ha estropeado mucho con el agua. A la cochera, ¿no? Es cochera y cochero, ¿no? Es cochera en este caso la que guía el... No sabría decir. Cochera, mira, marcha atrás dando el... Bueno, el paso atrás, perdón. Paso atrás. Se dice marcha atrás, es paso atrás, ¿no? O marcha atrás, paso atrás. Creo. Todo es opinable, ¿no? Claro. Pero vamos. Paso atrás, muy bien. Eso es un alarde de doma, porque hacerlo con el coche no es fácil para el caballo. No es fácil ni imprescindible. Es una limonera, el caballo muy alto, un caballo español. El caballo español es un caballo muy versátil. Pero fíjate que es la única limonera que hay ahora mismo en el ruedo, porque son todos troncos. No sé por qué ha entrado la limonera, que tenía que haberlo hecho anteriormente. Y es la única limonera que hay. Se querrá lucir. Pero es muy bonito, el coche es muy pequeñito, lo vemos. Ahí está la ovación. Soco, ¿cómo lo llevas? Pues estamos en el callejón, nos hemos encontrado, fijaros, a Raimundo Coral, que es uno de los socios fundadores del Real Club de Enganches de Andalucía. Y le estaba comentando, Raimundo, buenas tardes. Buenas tardes. Que ¿cuál es el coche más curioso que estamos viendo y es complicado elegir? Es complicado porque son todos magníficos, son coches de colección, todos antiguos y cada uno de estilo distinto. Yo no me atrevería a escoger uno solo, me lo llevaría todo. Bonita imagen. Oye, y Sevilla volcándose siempre con este concurso de enganches. Siempre. Y además cada vez la afición se va fomentando y cada vez hay más coleccionistas de coche y vienen ya de fuera también bastante. Pero vamos, aquí nos sobran coches ya, no hace falta que venga nadie. Este año 70. 70, hemos llegado a traer 120, pero se hacía un poquito pesada la exhibición y hemos ido reduciendo un poquito hasta llegar a este número que nos parece el número clauso y lo justo. Bueno, pues, ¿hay un número por modalidad o intentan equilibrarlas o da igual? Se distingue por los caballos que trae el coche: la limonera, el tronco, el tresillo, la cuarta. Y a cinco la larga, lo que varía es el número de caballos. El coche se puede llevar con cualquiera, un cochecito pequeñito no le va a poner cuatro caballos, ¿no? Entonces queda ridículo el coche. Bueno, pues vamos a disfrutarlo, precioso, la verdad. Ahora parece que hay un clarito en el día ese. Un poquito de sol. Un poquito de sol y se agradece. Sí, adiós. Bueno, qué bonito este tronco, dos caballos espectaculares. Castaños los caballos, es el número 25. El coche es pequeñito. Una araña americana que va enganchado de distintas formas. Ves que no llevan collerones ni retranca. Paran con la punta de la lanza. La lanza es la pieza de madera que va entre los dos caballos. La lanza es la pieza de madera que va entre los dos caballos, que los une, ¿no? Que los une y de la cual tiran. Tiran de la lanza, que es eso que vemos en el centro. Que es una lanza, como su propio nombre indica, ¿no? Lleva un balancín delante, en este caso lleva un balancín. Balancín delante. Es una pieza de madera, sobre la cual tiran los caballos. Muchísimas modalidades. Mira, vea que aquí llevan una cadena. Que se llaman cejadores.
Este es José Baro Garrido, el campeón. El campeón en cuanto a guía se refiere. Este también, con cadena. Este debe ser portugués, porque eso de la piel de zorro... Es portugués. Pele de Raposa. Ahí sale ya... Los la troncos. Namandí, aquí ya tenemos. También, señor, como te digo, tiene una ganadería y unos coches. Pues me imagino que todos los diseñadores de mango le ayudarán a conjuntar. Ahí salen. Una araña americana. Ya la papela en la mano, ese coche ahí le está costando salir. Ahí tiene un problema, ha tenido que ser ayudado por el lacayo. Lleva su tejadillo, ¿no? Sí, un coche americano también. Su techito, pues ha venido muy bien, esto nos ha mojado. Él ha venido de perla. Esto nos ha mojado. Mira, ahí tiene a Fran Rivera. A Francisco Rivera, hoy hay que decir que... Con su esposa, Lourdes. Efectivamente, Lourdes es la madrina de este de esta 31 edición del concurso de enganche Ciudad de Sevilla. Que lo inventó un sevillano, que hay que recordarlo, que es Antonio Sánchez Bedoya, que murió muy joven, y ese fue el padre de esta exhibición. Y hay que ser agradecido y recordarlo. Ahí fijaos cómo entran los troncos. Fíjate los sombreros, que son cordobeses, con copa alta. ¿No? Bueno, ese va lleno de niños, ese es una guardería. Coche guardería. Cómo suenan las ruedas en los adoquines. Ahí está entrando por la calle Iris. Hay un aplauso dentro de lo que es la maestranza de Sevilla al coche que va de guardería, lleno de niños, muy singular. Yo no sé qué tipo de coche es. Ahí lo tenemos. ¿Qué número es? ¿19? Sí, creo que sí. Ahí van los niños y niñas, son sobre todo niñas. Rally, ¿no? Car, rally car. El número 35 es. El número va lleno de break, niñas. Un break vagoneta. Ahí van, ya ven todas las niñas que van pasándoselo en grande. Está, yo dentro de unos años la veremos con su peinete, hombre, su mantilla. Creando afición, ahí están. Haciendo cantera. Claro que sí. Y ese es un break. Un break vagoneta. Vagoneta, claro, porque van ahí. Como un vagoncito. Como un vagoncito. Es curioso. Pero, ¿cómo está saliendo el sol? ¡Qué maravilla! ¿No? Poco a poco, después de la tormenta que ha caído, el remojón. Ha sido muy breve, ha durado poquito. Soco, esto también son troncos. Yo estoy este ahora es mismo. Este ya es un tresillo. Sí, Soco. Estoy ahora mismo justo por donde salen. Acabo de salvar mi vida casi. Sí, ten cuidadito. Porque quería que escucharais el sonido aquí de los carruajes y de los herrajes junto a en la piedra, y bueno, se nos ha rebrincado un poquito uno de los caballos, pero cómo funciona el personal, enseguida han ido a por él. Pero entonces tú estás... Estamos al lado de un tándem que todavía no veis, son los que están preparados para salir en cuanto desalojen la plaza. Los troncos, que son los que hay ahora. Troncos son dos en paralelo y tándem es, digamos, en fila india, uno detrás de otro, ¿no? Es la forma más difícil de guiar. Mira qué bonito los borlajes. Los borlajes con la bandera roja y gualda, ¿no? Precioso, con la bandera de España. Ayer estaba yo visitando el Palacio Real en Madrid y la bandera roja y gualda la diseñó Carlos III, porque era blanca la bandera de España y en la mar no se distinguían los barcos y se podían foguear unos a otros. Y ve las cosas que aprende uno viajando. Ay, se puso la bandera roja y gualda, que es los colores más llamativos para los barcos. Claro, al principio era bandera de barcos y después se adaptó como enseña nacional. Ah, pues mira, hemos aprendido algo también hoy, Felipe. Bueno, qué curioso, un caballo castaño. Además, los caballos son espectaculares. Son muy bonitos, uno castaño y uno tordo. Y uno tordo. Una castaño y uno tordo. Eso es perfectamente admisible, ¿sabes? Pero no es habitual, porque suelen no ser... No es habitual, que todo el mundo los quiere más igualados, ¿no? Pero bueno. Ahí vemos el coche número 34. Detrás van las señoras con sus mantillas. Este coche me encanta a mí, es un faetón ecijano. Es un coche muy clásico de aquí, de la parte de Sevilla, que era
para ir al campo, para ir al campo. Es un faetón. Van, sí, van los pasajeros de detrás, van mirándose uno a otro, como tú decías, en animada conversación. Claro. Dame un cigarrito, toma una copita y vamos para adelante, ¿tú me entiendes? Precioso el faetón y, oye, la valentía del cochero, decir, pues yo voy a llevar un caballo de cada pelo. Claro. ¿Eh? Vamos a irnos ahora a uno que hay precioso, es un tándem, son dos caballos blancos, uno delante de otro, dos caballos blancos, uno delante de otro, es un tándem precioso, precioso, una maravilla. Lo tenemos, mira, lo tenemos, este es, mira qué bonito. Bueno, que parecen hispano-árabes los caballos. Sí, porque llevan la cola en tromba, un poquito levantada, ¿no? Cortitos, son muy redondos, muy cortitos los caballos. A ver si vemos el número. Número 37. Número 37 en tándem. Es un rally carta, la inglesa, de Cristóbal Ruiz Meléndez. Un rally car significa que es un caballo, o sea, es un rally, coche debe ser también deportivo. De competición. Claro, y las condiciones, mira qué bonitas que es, las pecheras que no son de collerón, ¿eh? Las riendas son redonditas. Precioso, se le ve todo el pecho al caballo. Sí. El caballo va muy limpio, ¿no? Muy aligerado de correaje, ¿no? Las anteojeras redondas, que son muy elegantes. El bocado de globo, que se llama. Las riendas son de cuero redondita, fíjate. Que estamos a distancia, pero se aprecia. Vemos cómo las riendas pasan desde del lomo del caballo que va adelante a prácticamente la parte de las orejitas del claro. caballo trasero, ¿no? Por encima de la anteojera. Por debajo de las orejas tiene unas cadenitas uh-huh. y por ahí pasa. Ahí lo vemos perfectamente, es de una elegancia tremenda este enganche. Qué bonita cara tiene ese caballo, una cara en perfil recto, caballo antiguo. Aquí el caballo que va adelante es el caballo guía, ¿no? Es fundamental. Es el que tiene que estar más domado, porque ese está a 15 metros de la mano del que lo guía. El caballo guía es el que va en la mano. Cuando van en un tronco, en cuarta, o sea, el guía es el que va inmediatamente enfrente del cochero. Ese es el guía. También otra cosa interesante que no hemos comentado es la cuidada presentación de los caballos con sus trenzas. Y hay que hacer mención a los cuidadores, lacayos, ¿eh? A los mozos de cuadra, que esas criaturas no han dormido esta noche trenzando caballos, limpiando guarniciones y todo eso. Que no solamente lo hacen por el dinero que le pagan, sino por la afición que tienen. Fíjate, el coche, que es muy ligero, es un rally car, un coche de solo dos ruedas, también de competición, ahí vemos el lacayo. Con freno, lo has visto que tiene un freno en la mano derecha, con una suspensión muy bonita, muy cómoda. ¿Ves el freno que tiene debajo del brazo derecho? El guía, ¿no? El cochero, exacto. El cochero a la derecha, ahí hay un saliente, ese es el freno. El freno. Ahí está el freno, por si acaso, pero claro, lógicamente este coche. Mira, el paso atrás, espectacular, muy bien. Muy difícil de hacer con dos caballos. Muy bien, ahí arranca ya el aplauso, ese paso atrás. Recto. Espectacular. De Honda. Este enganche, como decimos, en tándem, es decir, un caballo delante de otro. Perfecto, bueno, vamos a ver otro. Hay uno muy bonito que es el número 36, el número 36 que también lleva una chavalería importante que van saludándolo las niñas vestidas de gitana, qué arte. Se lo van pasando. Lo presenta la guarnicionería Ángelito González, Ángel González, una muy... Es un sociable. Un sociable, porque ahí... Hombre, van en sociedad. Favorece la conversación. Ahí tenemos... Este es de los niños, míralo. Esta es la guardería, el 35, es de arte. Kindergarten. Este es un break vagoneta. ¿No era vagoneta? Eso es lo que hemos estado viendo. Es una vagoneta, van todos los niños. A la inglesa. Hay que hacer cantera. Se lo van pasando bomba. Las niñas, vestidas de gitana... Con su el coche es muy bonito, el coche es muy bonito. Sí, es una vagoneta. Precioso. Y muy original, yo la primera vez que lo veo. Yo no lo había visto antes, la verdad. Y los cocheros
Fíjate qué bonito, tienen los sombreros tipo Antonio Cañero, el rejoneador. Cordobés, ¿no? De copa alta. Sí, sombrero cordobés. Troncocónica. Porque el sombrero de la ancha es el modelo Álvaro Domecq, que sigue haciendo la casa. Ahí tenemos el 36, mira. Mira cómo van saludando. Ese es un sociable, si no me equivoco. Van saludando las niñas, lo van pasando bomba. Mira qué bonito también los vestidos de faralaes de gitana, qué bonito, ¿no? Colorido. Y los cocheros, todo. Mira, no se cansa, me lo han dicho, vosotras tenéis que saludar. Ahí, la pobrecita. Llevan media hora sin parar. Qué arte. Bueno, es un tronco, ¿eh? Dos caballos en paralelo. Hemos dicho el coche que es. Un sociable. Que es parecido a. La suspensión, me parece que se llama Dene, esa suspensión, que no es de pinta, ¿ves? Es parecido a la Manola, el sociable, ¿no? Un coche de punto, ¿no? Un coche de los que hay también de alquiler. Parecido a la Manola, allí vemos la capota. Como comentábamos antes, que la capota solía ser antiguamente de piel de búfalo. Mira, mira, ahí está saliendo el tándem, precioso tándem de estos dos caballos tordos en fase blanca. Muy bien, qué buena doma lleva el caballo guía, qué bien lo ha hecho el paso atrás. Qué bien lo lleva en la mano, ¿verdad? Extraordinariamente guiado, no conducido, guiado. Y ya ha vuelto la gente a la calle, a la. Ahora está saliendo. Desde luego, hay que darle las gracias también al Real Club de Enganche de Andalucía, que lleva 31 años. Hombre, una labor magnífica. Una labor altruista, porque aquí nadie cobra, no hay premios especiales. Mira, están saludando, no han parado de saludar. Mira, mira, es que no han parado, es de arte. Y lo difícil, cuidado, fíjate. Cuidado, que... cuidado. Ahí va a necesitar la ayuda en la calle o no. Justificado muy bien. Que entran justo. Ya hay sol, un poquito de sol que se agradece. La salud. Ya tenemos el sol fuera. Afortunadamente. Ahora van a salir los niños. Ahora van a salir las niñas y en cuanto las veamos nos vamos a ir un momentito a publicidad para volver inmediatamente aquí a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, este 31º concurso de engaña. Hola, han visto la cámara, qué arte. Bueno, pues con esa imagen de la niña de gitana nos vamos a ir a publicidad unos minutitos solo. Volvemos enseguida a este marco maravilloso, espectacular, único, que es la Maestranza de Sevilla. Este domingo especial. Pues seguimos inmersos en el concurso de enganche Ciudad de Sevilla, no solo este domingo, sino que durante el viernes y el sábado ha habido concursos en las calles de Sevilla, lugares maravillosos como el Parque de María Luisa, el Prado de San Sebastián, el Centro Histórico. Bueno, los enganches se han apoderado prácticamente de la ciudad de Sevilla. Maravilloso. Resaltar también el altruismo y el valor, la generación de riqueza que hace esto para los bares, los hoteles, los restaurantes. Claro. Al centro de gente, además que como no es una cosa que no es el primer año, que lleva varios años haciéndose, este pues la gente acude. El tercer concurso internacional de enganches, claro. Tradición Ciudad de Sevilla. Y yo quisiera que vieras cómo se pone el centro de Sevilla. No, lo estamos viendo. Lo estamos viendo que se pone hasta la bandera. Bueno, pues volvemos a los aledaños, la calle Iris. Ahí se pasa un miedo importante, ¿eh? Los toreros cuando pasan por ahí. Bueno, hasta los caballos pasan miedo. ¿Y qué me dices tú que Antonio Ordóñez se compró una casa en la calle Iris? Claro que con sí. Con la fatiguita que habría pasado Antonio ahí en esta. Y muchas tardes de gloria, amigo Felipe. Hombre, muchas claro. Tardes de gloria. Muchas tardes de gloria. Para mí es el torero más fantástico que yo he conocido. Hombre, en mi vida. El maestro de maestros, maestro Ordóñez, nuestro recuerdo. Esto es un ómnibus. Ómnibus, que esto es un. Esto es un autobús. Lo mandaban de los hoteles a la estación a recoger a los pasajeros. Bueno, ahora están entrando los tresillos. No significa que es un sofá, es un tresillo que es distinto, que son tres caballos, uno delante guiando. Y dos detrás. Mira el farol, qué bonito. Ahí se ha parado un poquito el lacayo, tiene que bajarse del enganche
para ayudar. La guarnición creo que es a la Gran Dumont, que es una guarnición preciosa, ¿no? Gran Dumont no, pero es una guarnición de mucha categoría, con mucho hebillaje de plata. Bueno, están entrando los tresillos, son tres caballos, uno delante, dos detrás. Y este enganche es a la potencia, son tres en paralelo a la potencia. Ese es muy caballos. Difícil. Eso, Enrique, eso entra justo. Claro, son tres caballos, es más amplio el espacio que ocupan. Este enganche dicen que era primitivo del clero, solamente los obispos y los cardenales. ¿Cómo se llama eso? Dignidades de la iglesia, ¿no? Dignidades de la iglesia. Bien, eran los que llevaban la potencia, tres caballos en paralelo. La iglesia siempre ha sido potente. Sí. Y el tresillo. Los tres caballos, uno delante, dos detrás. Llevan un poquito de frío. La gitanita llevan frío. Necesitan una copita dolorosa de Jerez, ¿verdad? Para meter el cuerpo en sol. Nunca viene mal. Ahí siguen entrando los enganches, caballos tordos, a la calesera, a la guarnición, es decir, todo el borlaje que vemos de colores, es el típico de Andalucía. Es un landó. Precioso. Un landó cuadrado. Y va abierto, ¿eh? Como llueva, claro. Se moja el landó. Y solo cierra el landó porque este, lo hemos explicado en otras ocasiones, viene de una población alemana que se llama Landó. Landau. Landau. Efectivamente. Pero se pronuncia landó. Bueno, ahí tenemos distintos tipos de enganche, tresillos, también hay potencias, todos ellos tirados por tres caballos, pero situados de manera diferente. Manojo de rienda, qué bonito, ¿eh? Las riendas en la mano del cochero. Esta guarnición, fíjate qué bonita, toda de plata. Esta creo que es de Gregorio Aranda, si no me equivoco. Tantos coches, a ver si vemos el número. Ahí va la familia, siguen entrando por la calle Iris. Están preparándose ya la cuarta. Qué bonito, fíjate qué tamaño de bocado, ¿eh? Que lo que hemos también comentado en anteriores ediciones, bueno, 47. Que la forma de llevar un caballo enganchado es distinta de la de ir montado. Ahí montado tiene que ir suave y el caballo aquí tiene que ir apoyado en la boca para estar presto. O sea que la rienda tiene que estar siempre tensa. Tirante con la boca. Ahí tenemos el ómnibus, magnífico, precioso, me encanta porque esto es como de las películas del oeste y todo eso, ¿no? Es como un autobús. Ahí, mandando a Santa Justa a recoger. Este a los es el landó que va vacío, no sabemos por qué. Vacío tiene menos gracia, ¿no? Sí, además se puntúa más bajo. Ah, sí, por ir vacío. Cuando lo van, mira, ahí va una niña dentro del ómnibus. Mira qué curioso, ahí se podía colocar Soco en el ómnibus. Hoy pega ahí dentro del ómnibus, sí. Con el frío. Mira qué caballos más bonitos. Estos caballos son KPWN, una raza de caballos que han depurado los alemanes. Mira qué diferencia. Mira, son caretos cordón corrido, ¿no? Lucero cordón corrido. Ajá. Lucero. Bueno, se puede decir también que eso. Dice que el caballo lucero cordón corrido y que bebe con los dos labios no paga en la posada. Porque es muy raro. Porque era muy raro. No había. Mira, son caballos. Mira el cuello es espectacular, ¿eh? Claro. El cuello es que eso, una mezcla que han obtenido los belgas, mezclando árabes, ingleses, caballos normales. Ahí viene el ómnibus y vamos a ver el caballo que va delante del ómnibus. El ómnibus que es como el autobús. No le he visto yo el número del ómnibus. Ahí lo tenemos, es el 41, efectivamente. El caballo que va adelante es impresionantemente alto. Fíjate, como una jirafa, con perdón, ¿eh? Pero tiene un cuello, fijaos que es impresionantemente, es un caballo alemán, ¿no? Belga. Si no me equivoco, ¿eh? Porque tampoco no tengo bula para equivocarme. Impresionante. Pero ve, son KPWN, lo que yo te decía. Sí. Holandeses. Bueno, ni alemán ni belga. Bueno, por ahí andaban. Estaban cerca. Holandeses. Geográficamente no estaban. Del Benelux holandés. Bueno. Los caballos están triunfando en muchas cosas. Pero son gigantescos, ¿eh? Enormes. Muy alto. Las elevaciones son cortitas, es decir, no levantan demasiado las manos, ¿veis? No levantan demasiado las manos. Mira, que hay un tresillo a la potencia por delante. Y el farol que lleva en el pescante en la tabla donde apoyan los pies los cocheros y el lacayo. El pescante, porque donde van sentados es púlpito. Es púlpito. Es púlpito, no púlpito, es púlpito.
Bueno, ahí vemos también el Landó, que va vacío y abierto el Landó. Y vamos a quedarnos con la potencia. Estos tres caballos. Se llama el Ebec, la Encanche de las dignidades religiosas de Francia. Es un coche de cacería, de caza, ¿no? Porque lleva sus rejillas, los bastones. Es un break de caza. Muy, ¿no? Muy bonita las casacas de los. Que todo tiene que ir ad hoc. Y las casacas o la. ¿Cómo se llama? Las guerreras de los lacayos, con las guarniciones, tiene hilo muy fino, porque como estábamos comentando en un momento, tiene jueces, que está ahí el barón de la CLAT, que es el presidente de la AIAT, que es la Asociación Internacional de Enganches de Tradición. Bueno, es curioso porque este señor al que te refieres, el barón de Langlat, de Montecristo. Un ascendiente de él, ¿no? No un descendiente, ascendiente, vamos hacia anterior, atrás. Anterior, ¿no? Era en la película, en la novela del Conde de Montecristo. Efectivamente. Entonces, pero esa es una cosa que se ha adelantado mucho en sentido positivo, de que nosotros participamos en Europa y Europa participa, bueno, Europa somos todos, pero países tradicionales como Francia, Alemania, Inglaterra, hay una gran correlación entre jueces de uno y otro. Qué bonita foto hemos visto de la cara de los tres caballos, ¿verdad? El caballo tordo va en medio, curiosamente, y los castaños a los lados. Qué bonita imagen, ¿verdad? Precioso. Los tres caras y sobre de caballo. Todo la elegancia de estos animales del caballo, ¿no? La elegancia y cómo ellos se engallan, van engallados, van orgullosos, efectivamente. Orgulloso. Con las elevaciones muy bonitas. Vamos a buscar otro enganche, vamos a ver, porque hay un Landó muy bonito, que es el número 39, puede ser, 39. 39, es un Landó que lleva una señorita perfectamente ataviadas con sus mantillas, el número 39. Es un Landó precioso. Es un el número 46, conducido por doña Fátima Sánchez. El número 39, un Landó precioso. Los caballos hemos visto. Y ahora, cuidado, ha tenido que parar un coche. Ha tenido que parar un coche porque ha habido un problema. Se había soltado un tiro. Ahí lo tenemos parado al coche y se ha ralentizado lo que es el carrusel. Se ha ralentizado un poquito, porque están arreglando el coche que está allí a la cuarta y lo tenemos. El lacayo se bajó. Es un break de casa también. Es un break de casa. Es un break de caza y ya. A ver si vemos, pero puede ser esta chica de Jerez, Fátima Guerra. Bueno, pues ya se solucionó el problema. Suele ser problemas de riendas que se enganchan. Sí. Es que llevar un coche entraña un peligro, ¿eh? Un caballo se desmanda. Fíjate este que lleva a la cuarta. Son cuatro caballos tordos, espectacular. El número 46, que es el que ha tenido el problema. Número 46, este es el que ha tenido el problema, que se han enganchado las riendas. Qué bonitas las crines, qué bien están arregladas las crines. Todo. Por eso yo antes le daba un homenaje a los cuidadores, mozos de cuadra, todo eso personal, de que, como te decía, no solamente trabajan por sueldo, sino trabajan también por una afición de. Bueno, y se crean muchos puestos de trabajo, afortunadamente. Mucho. Eso es otro extremo que no hemos comentado. Es curioso porque en este enganche van en un lateral los caballos tordos rodados oscuros, y en otro lateral van los que ya están en fase blanca, los más claros. El caballo, como los seres humanos, tiene en la pigmentación de la piel una sustancia que es la melanina. A medida que va disminuyendo la melanina, se va aclarando el color. Aquí lo vemos. Vemos los dos blancos en fase blanca, que están, digamos, a nuestra derecha, y a la izquierda los tordos rodados oscuros. Y hay una cosa muy bonita, que este caballo es tordo Picasso. Picasso es como tordo mosquita. Y hay desde las jacas Picasa no salen de Picasa, porque suelen ser caballos muy buenos, muy fuertes, muy nobles. Suelen ser caballos muy buenos. Son como lunaritos pequeñitos. Y Mahoma dice en el Corán, si ves una yegua Picasa, cómprala. Y si no te la venden, róbala.
Bueno, hay que ver los consejos, ¿eh? Bueno, Soco, tenemos a Soco. Y estamos en un sitio privilegiado con la madrina de este espectáculo. Hombre, fenomenal. ¿Cómo lo estás viviendo, Lourdes Monte? Buenos días. Buenos días, con muchísima ilusión. La entrada por la Puerta del Príncipe, verte en el ruedo con la plaza llena, es una experiencia única. Única porque además ella es habitual de las plazas, pero a este espectáculo nunca. Mira, cuando yo tenía unos 18 años sí vine en un coche de caballo con unas amigas, pero es distinto que vivirlo como madrina, la verdad que cambia un poquito. ¿Y no se pasan nervios? No se pasan los mismos nervios, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a vivir esta feria, Lourdes, de Sevilla? ¿Te podrás escapar? Sí, este año con muchísimas ganas porque el año pasado no tuvimos ni un día y yo soy feriante absoluta, así que este año de martes a jueves seguro. ¿Y a la pequeña la vamos a vestir? No, es chiquitina, tiene todavía 7 meses y no es su sitio, el año que viene. Explícanos un poco, va guapísima por cierto, la mantilla es espectacular, vamos a hablar si te parece con Enrique Rodríguez, se ha encargado de tu estilismo. ¿Desde qué hora has empezado esta mañana a prepararte? Pues como ya habíamos hecho pruebas, tampoco íbamos bastante sobre seguro. Nos empezó a las 9:30, para el pelo, el maquillaje y la colocación de la mantilla. Como Enrique tiene tanta experiencia, ha sido muy rápida. Vamos a hablar con Enrique también, a ver si puede. Enrique Rodríguez, que se ha encargado del estilismo de Lourdes, que estamos diciendo que va guapísima. Esta mantilla es espectacular. La verdad es que sí, que va muy guapa, muy elegante. Ella habla por sí sola, lo hemos tenido fácil, pero la verdad es que estamos muy contentos. ¿El color verde agua es el color? Sí, realmente sí, un color favorecedor en el contraste con el coral y el beige de la mantilla. Para venir de mantilla, no se puede poner con cualquier vestido, Enrique. Coméntanos un poquito cómo tiene que ser las cuatro reglas de oro. Las cuatro reglas, primero, traje un color favorecedor, manga larga, un largo respetable y líneas muy lisas porque la protagonista es la mantilla. Y ya el gusto de cada mujer, el color que le vaya a cada una. Aquí a Lourdes hemos cogido un tono muy suave porque ella es muy delicada, es una niña de rasgos muy finos y muy dulces. Entonces hemos optado por este tono. ¿Mantilla negra nunca se puede traer? Nunca. Enrique también puntúa, porque aquí cuenta absolutamente todo, el manejo de los carruajes, los caballos y también la vestimenta. Hay que ir de época. Es que cada coche requiere un estilo, entonces nosotros evaluamos lo que es la colocación de la mantilla, la calidad, el conjunto, todo el completo, tanto como abanicos, mantón, joyas. Entonces nosotros desglosamos todo y la mejor valla es la que se lleva el premio. Por ejemplo, en coches que son, bueno, este, por ejemplo, ¿qué vestimenta sería el acorde para ir? Ahí puede ir muy bien, perfectamente, lo que es la mantilla. Yo flamenca realmente no metería, pero mantilla sí, es el ideal. ¿En flamenca en qué coche, entonces? En flamenca, pues este que viene, el tipo, un tipo de coche más campero. Con la guarnición más andaluza. Con la guarnición más andaluza está apuntando nuestro compañero Enrique Romero. Bueno, pues a la calesera, claro. Espectacular, enhorabuena, que lo disfrutes también. Gracias a vosotros. Se lo decimos también a Lourdes, que lo disfrutes, Lourdes, enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. Soco, ahora a ver si puedes preguntarle algo a Francisco, hombre, que no nos vamos a quedar con el maestro es que nos ha dicho que prefiere que no. Que no, que quiere hablar de toros, no de caballos. No, exactamente, yo le quería preguntar por la temporada, sí. Que además tiene confirmada la asistencia con su hermano Cayetano en la Feria del Corpus de Granada. Así es. Pero quiere darle el protagonismo, yo creo, a Lourdes. Bueno, la pues madrina, fenomenal. Así que eso lo vamos a respetar, si fenomenal, os parece. Fenomenal. Bueno, fíjate, Felipe, lo curioso, lo que ha dicho el experto, digamos, en estilismo, que, por ejemplo, para ir vestida de gitana, pues tienes que llevar también un coche adecuado, ¿no? Que es como debe ser. Y lo que hablábamos antes del coral, que era muy bonito todo lo que llevaba ella de coral, que era el broche de la mantilla, el que llevaba en el pecho y los zarcillos. Por detalle, aquí, ¿no? Porque lo que destaca es la mantilla, lo demás debe ser todo muy bonito. No, pero todo. Las señoras que entienden se fijan en todo. Bueno, algo hemos aprendido. Y ahí siguen entrando a la cuarta, es decir, cuatro caballos, dos y dos, en paralelo. Número 53. Vemos ya en el interior de la plaza, han abandonado algunos carruajes, algunos enganches y ahora comienzan, van a
a entrar otro, que siguen siendo la cuarta, es decir, cuatro caballos tirando de los coches. Ahí van más chiquillería, más niñas de gitana. Siguen entrando espectaculares. La verdad es que los cuatro caballos dan una vistosidad al tiro impresionante. Hombre, a mí me gusta la media potencia, como lo que más me gusta la media potencia, pero la cuarta también es muy bonita. La media son cinco caballos que veremos después. Ahí vemos este coche muy bonito. Fíjate. Este es un coche ese de Gregorio Aranda. Precioso. Respetuosamente todo el mundo lo conocemos por Goyo. Goyo Aranda. Goyo Aranda. Precioso este coche. Es un coche de viaje. Va cubierto. A ver si, mira, ahí tenemos a Goyo Aranda. Hemos visto a su abuelo, a su hijo, y ahora lo vemos a él. Va acompañado de su mujer. Un coche muy alto y espectacular, muy bonito. A ver si localizamos qué tipo de coche. Por ahí están tocando la trompeta. Hay coches que tienen una trompeta para ir avisando. Ahora pase peor. Cuidado, ahí viene, ahí entra un coche espectacular que ha entrado por la puerta del príncipe. Bueno, impresionante, esto parece de cuento de hadas. Un coche de viaje, inglés. La bandera de España y lleva, tocando uno de los lacayos, la trompeta. ¿Es trompeta ese instrumento tan alargado? Y eso se tocaba para... Ahí está. Mira, y ahora están entrando por la puerta contraria otro coche. Bueno, son impresionantes estos coches de... De viaje. Son como grandes autobuses de línea. Ahí lo vemos maravilloso, la indumentaria parece salido de una película de esta de... Yo te digo que yo he sido aficionado desde mi juventud, pero nunca soñé en ver esta calidad. Impresionante, pero... Y fíjate la altura que llevan. Mail coche, un coche extraído de Inglaterra o de América. Son coches correo. Coches correo. Y como en todas las cosas de la vida, los pasajeros que iban arriba pagaban menos que los que van dentro del coche. Porque van fuera, pasando frío, lógicamente. Claro. Pero la indumentaria es maravillosa. Sí, es de época toda, ¿verdad? De madera, ahí lo vemos, son coches de London Royal Mail, efectivamente, es el correo real. Son coches correos. Este 49. Los caballos tienen que ser muy fuertes, porque estos coches, además de ser muy voluminosos, un mail coach, mail. Para los que no sepan inglés, correo. Es correo y coach es coche, coche del correo. Sí, hoy en día todo el mundo sabe que es mail. Vamos a ver la entrada porque ha sido realmente espectacular. Me pregunto, Enrique, ¿por qué están entrando por puertas contrarias? ¿No? Yo creo que porque es tan grande que por la otra no cabe, ¿no? Puede ser que no cabe. Fíjate la entrada, que es espectacular. Yo creo que no entran por la... Que no entran por la calle Irio. Por el patio de caballos no entran, por el patio de cuadrilla. Sí. Y por eso han entrado por la puerta del príncipe. Mira, este verde, a ver si sale, que está ahí. Impresionante. Ese que está saliendo ahora a la derecha, ese de Salvador Mellado, Sánchez Mellado, de Sanlúcar de Barrameda. Y el de las ruedas amarillas que va por delante. Este verde. Este verde. Que también es un coche espectacular. Precioso, precioso. Este señor es de Sanlúcar de Barrameda. El número 51. Sí. Es un coche también correo. Ahí vemos la ubicación de la trompeta. Salvador Martínez Mellado, que es el señor que va con la tistera gris al lado del cochero. Ese es el propietario. Pero vamos, si es propietario no puede ser lacayo. Va acompañando al cochero, ¿no? No, lacayo no es. El lacayo va detrás. Este, ve que estos dos que van detrás. Estos son los lacayos. Y llevan todas las cosas de repuesto, pero el coche ese... Mira, para agarrarse, ¿vea? Para subir arriba. Unos asideros, ahí lo vemos, para poder encaramarse a todo lo alto del coche, que es muy alto. Trepar arriba. Eso es. Y la verdad es que ahí arriba uno se ve muy alto. Este tiene que dar vértigo ir ahí arriba, ¿eh? Fíjate lo que es el pescante, que es, digamos, la plataforma de madera sobre la que apoyan los pies. El cochero, ese es el pescante. Y el farol, cuéntelo del farol. Precioso. El farol era para viajar de noche, que se viera la carretera. Esto se llama una linterna, no es farol, es una linterna. Porque va en el frontal. Y este lleva los faroles, lleva todo. Fíjate, detrás otro farolito pequeño. Aquí lleva unos balancines. Dos balancines, para caso que se rompa. Porque una diligencia de esa. Una diligencia, efectivamente, claro. Lleva balancines, lleva repuestos. Claro. Lleva repuestos por si se rompen. Ahí vemos los balancines colgando detrás. Un viaje en todas las puertas medievales de las poblaciones.
había una imagen de, del Señor o de la Virgen, porque salir de viaje era una odisea, y una no aventura. Se sabía si ibas a volver o no. Era una aventura, claro. Enrique. Sí, Soco. ¿Os habéis fijado que hay un coche con la bandera portuguesa? Sí. Bueno, pues porque hay tres participantes portugués. Sí, hay tres participantes portugueses porque nosotros invitamos mucho a la gente de aquí, del Real Club de Enganches, a Portugal también para nuestras pruebas. Venimos aquí también en una participación conjunta que queda muy simpática y, con, y tenemos aquí, vamos desarrollando grandes amistades. Un intercambio, nos lo está contando Enrique Vasconcelos, que viene de Lisboa. El coche número 48 es uno de los portugueses, que coche que es precioso. ¿Qué tipo de coche es? Ese coche yo creo que se llama un Park Drag. Más lo que top coche, yo no sé muy bien el nombre. Ahí está, estamos viéndolo, la lo bandera. Lo interesante es que es trazado por dos parejas de caballos de la más antigua yeguada de lusitanos de Portugal. Real. Fue una yeguada creada por el rey Don José en el año, en los siglos XVII, si no me engaño. Precioso, precioso. Pues saludo a don Enrique. Hay mucho gran, Enrique hoy aquí. Gran cirujano. Sigue siendo una guada muy importante. Le están saludando. Usted no lo escucha, pero le está saludando Felipe Morenés. Nos está apuntando gran cirujano. y gran marino. Sí, se viene la... Y gran marino también. Bueno, hay afición también en Portugal. Sí, muchísima afición por todo lo que dice respecto a los caballos. Tal vez un poquito más jinetes que exactamente gente que engancha, más hay mucha gente enganchando. ¿Y allí se ven también las mantillas o eso es de aquí solamente? No, allí mantilla no. Mantilla no. Mantilla de Andalucía. Lo traje, o bien el traje a la portuguesa, que es un traje un poquito más triste, siglo XVIII, final del siglo XVIII, o bien un traje más de inspiración inglesa. Depende un poquito de las preferencias del coche también, de tipo de enganche, etcétera. Perfecto, bueno, que pues... Que si hay que llevarle mantilla, vamos y se la llevamos, Enrique. Hombre, por supuesto, tú te pones la Pamela. Mira qué bonitas las Pamelas que estamos viendo, preciosas. ¿Quién ganará el concurso de Pamela? A mí me encanta esta que va... Vaporosa. Sí, vaporosa, bien, el kit de vaporosa. ¿Qué es, rosa o qué color es? Vaporosa y rosa, otro sí, pareado. Sí, muy bonita, la bandera ahí de España. Mira qué bonita la Pamela, también la que va detrás, roja también muy bonita, ¿eh? ¿Es portugués este señor? No. No, porque lleva la bandera de España. Esta es la dirigencia española. Mira qué bonita la sombrilla. No es un paraguas porque está calado, una sombrilla para el sol. Ahí tenemos la bandera española ondeada en esta dirigencia espectacular. Bueno, son todos tiros que van a la cuarta, que son cuatro caballos, por lo tanto también son coches muy grandes, muy voluminosos y pesan mucho, ¿eh? Vemos la manta que lleva tanto el cochero como su acompañante, llevan una manta. Es que es preceptivo. Hay que llevarla, la manta. Hay que llevarla, pero Enrique, es que además hasta los zapatos se valora. Y el objetivo de la manta es para el frío, supongo. Para el frío y el barro que te salpica. Claro, mira qué bonita esta. Esto no es una Pamela, esto es un sombrero, ¿no? Sombrero adornado. Lleva tres rosas. Precioso, ¿eh? El contraste del color rojo de la rosa con el dorado del sombrero. Es que todo eso valora. Cuidado, hay un problema ahí. Con los KPWN, fíjate, tiene la barriga blanca ese caballo. Son caballos holandeses, hemos dicho. ¿Qué? Holandeses los caballos. Holandeses, sí. Son caballos que están muy fuertes. Y oímos cascabeles, que es a la calesera, ¿no? A la calesera. Muy alegre. Una guarnición andaluza. La guarnición andaluza. Ahí, vamos a ver alguna andaluza. Y lo convirtieron. Son estos de la izquierda, efectivamente. Eso, van con madroñas. Estos que tenemos ahora que van a pasar al primer plano, estos van a la calesera, que es la guarnición, es decir... Típica andaluza. Eso es. Que lleva la madera que se ve por delante, es el horcate, el collerón y la entremanta. Precioso. Y luego llevan los atacolas, que la cola va amarrada y va con las madroñas, que es igual que las que llevan... En el quitipón, porque la cabezada del caballo en el coche se llama quitipón.
Qué bonito la rondeña. Va el cochero y su ayudante. Ahí vemos. Y vemos los cascabeles de la grupa. Que tienen un trabajazo porque los cascabeles los limpian uno a uno. Y si les cae algo dentro, se quedan sordos. De líquido no suena, ¿no? No suena. O sea, que hay que tener un cuidado al limpiar los cascabeles. Se le pone un útil de latón para que no se manchen dentro. Es curioso porque, por tanto, hay una guarnición propia de Andalucía. Bueno, y además, tenemos el orgullo de que en Lebrija hay un guarnicionero que se llama Dorante, que es el mejor del mundo. Buen apellido. Dorante. Dorante. Sí, señor, como el creador del oro bronce. Bueno, pues Dorante ahora mismo es el mejor guarnicionero del mundo. Está restaurando las guarniciones de la Casa Real Española, de la inglesa y de todo. Es una preciosidad. Y está en Lebrija. Sí, y no tiene empleado. Es solamente el padre, la madre, el hijo. La familia. La familia. Toda la familia emplea. Es una belleza la... Pues sí, señor, tenemos que estar orgullosos porque hasta en esto Andalucía tiene su personalidad en el aspecto de los enganches, que no olvidemos ha sido la manera de trasladarse durante siglos. Y los Meyes, los palacios y el de la Rubita restaurando coches. En fin, es que esto es una industria. Los palacios, Lebrija, Sevilla, en fin. Todo. Y Utrera, es que... y Utrera también. Porque de Utrera es Enrique Jesús, que le tenemos aquí al ladito, porque él es el cochero que ha guiado la media potencia en la que entraba la madrina. Y yo le estaba preguntando aquí, digo, fuera de micro, pero ¿cómo se puede llevar 5 caballos? ¡Qué complicado! Es complicado. Además tiene, por ejemplo mío, son 5 animales jóvenes, son todos potros, y el más viejo tiene 6 años de edad, y es más complicado todavía. No están acostumbrados a entrar a la plaza, ni están acostumbrados todavía a lo que es el ruido todavía a fondo. Entonces es todavía un poco más costoso. Y qué honor llevar el coche de la madrina. Es un honor grande, gracias a Dios. La verdad es que sí. ¿Y se puede palpar de la rienda cuál es de cada caballo? ¿Eso es mucho manejo? ¿Eso cómo se hace? Se siente, además se conoce siempre el animal. Es el que tira un poquito, el que se asusta un poco. Siempre además es bueno conocerlo, sobre todo los pericones, que son los caballos que van de engancha delantero. Para saber el contacto, si son asustadizos o no, siempre es bueno conocerlo. Y se siente mucho el contacto de ellos. ¿Más difícil que ha llevado Jesús que ha sido? 8, hemos llegado ya a salir 8 caballos enganchados. En la larga. ¡Qué barbaridad! Que serían 2 cuerpos de 4. ¡Qué barbaridad! Eso es más difícil todavía. Es un enganche de fantasía. Normalmente lo original de aquí de Andalucía es la media potencia calesera. Es lo más típico que tenemos. La media potencia calesera son 3 delante, 2 detrás, ¿no? 3 delante, 2 detrás, que tampoco está nada mal. Que también se llama la generación y 2 en el plano. Bueno, pues nada, que le veamos muchísimo tiempo más por aquí. ¿Alguna vez con esos 8 caballos? Muy bien. Venga, gracias. ¡Qué arte el de la trompeta! Nos vamos a ir a publi, pero un segundito, Valentín Frontera, nuestro realizador, porque nos estamos recreando en este enganche precioso. Mira qué bonito la bandera de España ahí. Ahora sí, nos vamos a publicidad. Solo unos minutitos, volvemos a la maestranza de Sevilla. Este domingo especial será... Disfrutando con esas imágenes y también en el concurso 31 edición del concurso de enganches en la Maestranza de Sevilla. Ahí hay problemas, tenemos problemas ahí en esa entrada de este enganche que va a la cuarta, son 4 caballos. Vamos a ver qué pasa ahí. Son 5. Hay un caballo joven ahí que por lo visto... No... Es media potencia, son 3 por delante, 2 por detrás, media potencia, 5 caballos. También a la jerezana.
Sí, porque lleva la calesera, ¿no? Es que el enganche es el típico de Jerez, y se llama tradicionalmente jerezana. A la jerezana es cuando es media potencia, cinco caballos a la calesera. Cinco. Cinco al... Sí, y a la calesera, lógicamente. Eso es, muy bien, muy bien. Bueno, a la calesera es esa guarnición de borlaje andaluza. Bueno, que la puso de moda el duque Don Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, casado con una hermana de Isabel II. Bueno, pues no sabemos si ha podido entrar, me he despistado yo. Ha entrado ya, afortunadamente. Sí. Ya no ha habido problema, ahí está entrando. Lo vemos y hay, por tanto... Ese que tienes delante es de Ana María Borges, de los caballos salazanos. Ahí y tenemos tres tordos por delante. Y uno, un tordo en fase joven. O sea, oscuro. Claro. Ahí siguen entrando. Cuidado porque la media potencia es de las más complicadas. Claro, porque es la más ancha. Lleva tres caballos por delante. Ahí tenemos el borlaje precioso. Qué bonito, qué bien conjuntado. Y el coche... El 64. Lleva su capota. Siguen entrando a la media potencia, muy complejo para el cochero, que tiene que guiarlo, no conducirlo. Conducir son coches de motor, guiar son enganches. Como, es como el que templa una guitarra a la boca de los caballos. Mira, aquí vienen los de 5 a la larga, también muy difícil, 5 a la larga, un caballo solo, caballo guía por delante. Y cuatro caballos el por pericón, detrás. El pericón, como ha dicho antes el cochero que estaba hablando. El que va suelto delante es el pericón. Ahí las vemos a las señoritas con mantillas, precioso. El aspecto de ese enganche. Y aquí vemos en el interior de la plaza. Es un landó. Ah, este landó es el más elegante que sale. Bueno, sin desmeritar a nadie. ¿Qué número? El que hemos hablado de ese cinco caballos es de Miguel Ángel Cárdenas, el ganadero de Écija. De los famosos caballos fuego, que fue el que fue a las Olimpiadas, que quedó campeón olímpico. Y ese que estamos viendo, ese de los cinco caballos tordos que va por el lado de fuera, es del... El que lleva el caballo solo delante, eso es. Que es pericón. El pericón es el caballo que va por delante. Ahora nos vamos a detener en él. Es el número 65. Miguel Ángel Cárdenas Osuna, hijo de Don Miguel Ángel Cárdenas de Habanera. Ay, míreme a la señorita este, qué bonito. Qué bonito. Este es... Este está casado con una señora que era es la condesa de Prado Castellano, título que llevó pareja Obregón. Tú eres aficionado tanto al toro. Ahí está la calesera, vemos qué bonito, siguen entrando. Qué bonito, qué bonito. Ahí vemos el pericón, el caballo que va adelante. Esto es 5 a la larga. Este me parece que es de... También a la calesera, los cascabeles. Ahí entrando en la maestranza de Sevilla. Lógicamente hay que tener una pericia extraordinaria por parte de los cocheros para que puedan entrar tantos caballos por una zona tan angosta, tan estrecha. Poco a poco se va colmando el ruedo de caballos, porque claro, como ya son tiros que llevan cinco animales, cinco caballos, pues cada vez más caballos en el ruedo. Mira, qué gracioso. Mira. Número 66, mira qué bonito el farol, Qué bonito. Eso de los faroles sería para estar un programa entero hablando de faroles. Otro tipo de borlaje. Otro tipo, otro color. Otro color, pero... Muy bonito. Qué bonito, ¿verdad? Y este es un... ¿Qué tipo de enganche es el número 66? El coche parece como... El número 66, parecido a un landó. Lleva los dos lacayos detrás. Son cinco caballos, es una marca española. Y el cochero, es una carretela a la sopanda. A la sopanda, es decir, a la sopanda es el tipo de amortiguación. Que va colgada en unas correas vamos de cuero. Verlo, vamos a ver la sopanda, ahí vemos efectivamente la amortiguación. No, perdón. Sí. Detrás. Que va unas correas que tienen, no las estamos viendo ahora mismo, Enrique. A la sopanda va como suspendido el coche. Va colgado. Sí, va suspendido. Hay que verlo por detrás. Ahora cuando pase, va como suspendido. Tiene que levantar la cámara. Porque claro, la amortiguación era fundamental en aquella época. Ay, casi las vemos ahora, ¿ves? Está debajo, ¿no? Arriba. Está suspendido el coche, este es el sistema de amortiguación muy complejo. La sopanda va arriba.
Sí, que prácticamente no se ve porque va metida, va imbuida en el coche. Mira, ahora la vemos, ahí la sopanda, esa es la sopanda. Que no es oso panda, es la sopanda. Quizás el sistema de amortiguación más complejo de la época, ¿no? Sí. Y el más cómodo, teóricamente. Hombre, porque es que eran viajes muy largos y entonces no se había inventado todavía el amortiguador, porque este evita el golpe hacia arriba, pero el salto no lo quita. El salto. Es el de Miguel Ángel Cárdenas. Claro, estos no son son amortiguadores, pero... Son suspensiones, eso, no amortiguadores. Eso quería yo decir. Eso quería decir. Yo no son amortiguadores, son suspensiones. Amortiguadores es lo nuevo. Ah, exactamente. Claro, estos son suspensiones, no amortiguadores. Amortiguan. Claro, el amortiguador lo que hace es que no salta el vehículo. Claro. Este es de pinzas, que lo estamos viendo. Hay otra que es Dennett. Bueno, fíjate la cantidad de tráfico que hay en el interior de la Maestranza de Sevilla, y hay que tener cuidado porque pueden colisionar incluso. Ya han aminorado el ritmo, van más despacio. Pero es impresionante lo que hay que saber de enganche, bueno, de un cachito. Bueno, la ovación del público. Mira, ese caballo va... Va mirando, va en paralelo. Eso, ¿cómo se llama eso? Va cara a dos al muro, pistas, cara al muro se llama ese movimiento. A dos pistas casi. ¿Sí? Cara al muro. ¿Tú sabes por qué se llaman dos pistas? Porque si lo ves desde arriba va marcando dos pistas cuando va avanzando. Con las manos y las patas. Con las manos y las patas. Pues se llama trabajo en dos pistas, porque desde arriba parece una pista. Dos. Mira, cómo va la avenida. La plaza de toros va de banda en banda. Nos vamos a detener. Mira qué bonito este. A la cabecera. Ese de Nimo, del puerto de Santa María. Es una carretera a la sopanda. A la sopanda, porque vemos que también va suspendido el coche. Y lleva unos caballos o yeguas, no lo sé ahora mismo, pero fantástico. Aquí tenemos este 3 por delante. El número de media potencia. El de Nimo, a ver si vemos el número. Las señoras que están pasando un poquito de fresco, ¿eh? Porque Enrique, la temperatura... Sí, Soco. Bueno, fresco tampoco se ha pasado. No, frío. No se ha exagerado. Fresco no, frío. Vamos a hablar plata. Hay que concienciarse ya, que no le pasa frío. Vamos, que está recía. Estoy recía, sí. Me lo han notado. Mira, Enrique Morán, del Real Club de Enganche, es la persona que se ha encargado del acceso. 75 carruajes y todo salió bien. Sí, sí, gracias a Dios no ha habido ningún problema. Te hemos visto, le preguntamos, pero es que no podías parar durante toda la mañana. Hombre, si paro yo para esto. Y eso no se puede permitir, lógicamente. En un acceso además un poco estrecho, ¿por qué algunos han entrado por la puerta del Príncipe? Porque no, porque la altura no me permite pasar por debajo de las gradas. Ese es el motivo de que todos tienen que no tienen otra manera de hacerlo. Y además que van todos bastante seguidos, claro. Pero no ha habido ninguna incidencia, un calle. Bueno, el acceso es que es muy pequeñito. Claro, es que ya lo dice don Ramón Moreno de los Ríos, Puerta del Príncipe es el sueño de los toreros, pero hoy es el sueño de los toreros. Pero para salir por la Puerta del Príncipe se lo tienen que ganar, porque la entrada a la calle Iris hay que entrar. Hay que tener la maestría, la profesionalidad, oficio suficiente para tener esa destreza y sortearla, que no es fácil. Temíais la lluvia, estabais preocupados. Bueno, si te digo la verdad, yo el tema del tiempo no lo miro nunca, porque lo digo en serio, no es broma. El 50% de las veces acierta, ¿para qué me voy a preocupar? Sí, bueno, y ahora después de esto, ¿dónde? Porque esto sigue aquí, ahora van a salir por el Paseo de Colón. Espero que no se haya molestado nadie por lo que he dicho del tiempo antes que nada, ¿no? Es una utopía, pero que muchas veces tenemos esa suerte, no podemos parar al espectáculo tan bonito, con tanto esplendor, tan digno desde la ciudad. Y nos ha caído un chaparroncito, ¿eh? Y lo que ha pasado ha sido una nube curiosa pasajera que se ha asomado a ver qué estamos haciendo, que le gustaba, nada más. Qué bonito, más. Qué bonito. Ahora, cuando salgamos de aquí, o sea, ya se van todos los carruajes, los vamos a dirigir hacia el Palacio de San Telmo para ponerlos todos juntos y hacer ahí la foto de familia. Bueno, pues esperamos esa foto de familia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por la labor que hacéis. Gracias, porque a diferencia de Ronda no se puede hacer el carrusel, porque es que no se cabe, es imposible. No entra, no soco. No, no entra. Estamos con 5 a la larga, con medias potencias, es decir, 5 caballos por cada coche.
Y este es prácticamente el final, porque no entra el carrusel aquí de todos los enganches. Está aquí nada más y nada menos que don Diego López Lobato. Digamos, Felipe, que son los enganches más complicados de guiar, no de conducir, que no se le conoce, de guiar. Porque no sé, pero por lo menos del pericón a la mano del portero. El pericón es el caballo que va solo delante. Pues tiene que haberlo menos 25 metros. Claro, y recordamos que las riendas tienen que ir tensas. Tiene que ir, no puede perder el contacto con la boca del caballo. Y los bocados de coche, verás que son mucho más grandes que los bocados de montado. Tú verás los rejoneadores esta tarde. La ovación para el cochero. Ovación y música. Abran la puerta del príncipe. Se abre la puerta del príncipe para que comience. Este cochero que le habrán dado un premio seguramente, ¿no? No puede ser más bonito, señores. Quédense al final usted para dar la vuelta al final. Ahora van a comenzar a salir señores, los enganches a la media potencia. Se le rinde homenaje a uno de los cocheros, veterano, un experto. Yo creo que son todos profesionales, aunque vaya guiando. La verdad es que ha sido un ejercicio, un ejemplo de maestría en la manera y en la forma de guiar estos enganches. Extraordinaria, hay que tener un temple en las manos y en los dedos. Excepcional. Dando para atrás con los cinco caballos. Ahí vemos cómo las riendas se van entremetiendo por los dedos. Son muchas riendas las que llevan en las manos. Pues dos por pareja de caballos. O sea que si lleva cinco, lleva dos, cuatro y cinco. El coche que está dispuesto para salir es ese cinco a la larga, preciosísimo de caballo castaño, que es una... Bueno, y ahora poco a poco tendrán que ir abandonando. Va colgada, fijaros bien que el ruedo de la maestranza de Sevilla, los distintos enganches, carruajes que han conformado este carrusel. Cinco a la larga. Poco a poco, ahí van abandonando. Qué bonita la reja de forja con el coche, la puerta del príncipe, ¿no? Va a salir un enganche 5 a la larga. Una poesía, esa es una poesía. Preciosa la imagen, la piedra y la herrería. Ahí van saliendo 5 a la larga. Bonito los faroles del coche. 5 caballos, van saliendo muy bien, muy atemperados, muy relajados los caballos. Vemos el público pendiente, ahí vemos también... La calesera, esa guarnición tan andaluza, tan bonita de borlaje. Ahí los vemos, los borlajes y, la elegancia de ese coche, y el sonido de los cascabeles. Con el mismo colorido que la chaquetilla de los cocheros. Este va a la cuarta, son 4 caballos. El que vemos ahora es media potencia, 3 por delante a la calesera, es decir, enganche a la jerezana, ¿no? A la jerezana. La indumentaria rondeña muy bonita. El pañuelo, el catita y los vemos habituales. Y esos son los caballos alazanos de Ana María Borges. Ese color me encanta, ese color, el color de Domecq, el blanco y el azul. Ahí y va el saliendo. Coche es una carretela muy distinguida, muy fina, muy bonita. Bueno, Ana María tiene una colección medida de coches, pero muy elegante. Ahí están esperando para atravesar la puerta del príncipe. El sueño de todos los toreros. Mira, este es el coche de Ana María, ¿no te gusta? Este es precioso. Y el que lo guía se llama Antonio Reverte, tiene nombre taurino. Reverte apodo, como comprenderán. Ahí saliendo al paseo de Colón. A la hora que habrá salido de la Peñuela para preparar caballo y todo eso. Poco a poco van abandonando estos grandes enganches. Este es prácticamente el punto y final a esta 31 edición del concurso de enganche Ciudad de Sevilla, que como decimos ha mantenido pues la belleza de los enganches, de los carruajes durante todo el fin de semana por las calles de Sevilla. Sevilla, capital mundial del enganche. Sevilla y Andalucía. Y repetimos las gracias al Club de Enganche, ¿verdad?, de Andalucía, que tanto esfuerzo se toma por esto. Ahí está, abandonando ya los últimos carruajes, este bret de cacería, de caza. Bonito, espectacular. Cortito, ¿verdad? Muy, muy fácil de guiar. La puerta del príncipe, ahí suenan ya los cascos de los caballos, la calesera. Caballos españoles, de capa torda. La historia.
de los enganches, siglo XIX, XVIII, XVII, afortunadamente se ha mantenido. Gracias a la Asociación de Enganches de Andalucía, a los muchos artesanos que mantienen viva esta tradición y estos oficios. El de Nimo, este es el de José Luis Nimo. Ahí tiene unos caballos españoles espectaculares. Impresionantes caballos tordos. Quedan solo dos enganches en el ruedo de la maestranza. Está dando paso atrás. Ahí está el paso atrás espectacular. Es muy difícil, fijaos, muy difícil el paso atrás. Muy, muy difícil, porque el coche de delante, el juego va sostenido sobre un tornillo. Se llama la morena en Jerez de la Frontera. Ahí lo vemos, el pericón, el caballo que va delante, caballo guía. Cuidado, tiene que alinearse. Perfecto, qué bonito, qué belleza. Qué caballo más bonito, ¿verdad? Tordo rodado, ya casi en fase blanca, pero aún se le nota los círculos más oscuros. Cuidado ahí para salir por la puerta del príncipe. Vamos a ir poniendo punto y final a esta transmisión. Soco, muchas gracias. Hasta la próxima, Enrique. Un beso, Soco López. Beso. Gracias también a nuestro realizador, don Valentín Frontela, a nuestro productor, Alfonso Vallejo, a todo el equipo de transmisiones de Canal Sur. Gracias, Felipe. Nada, Enrique. Nos vemos en la próxima, en Ronda, espero. En la ciudad del Tajo. Para lo que tú quieras. Con estas imágenes ponemos punto y final a esta 31ª edición del concurso de enganches Ciudad de Sevilla. 70 enganches, 70 carruajes. Mientras el saludo, un homenaje a este cochero veterano. Veterano cochero en el coche número 58, que saluda dando la vuelta al ruedo. Dando la vuelta al ruedo en la maestranza de Sevilla. Ahí es nada. Curiosamente está dando la vuelta al ruedo al revés de como habitualmente se da. Vemos el público esperando hasta el último instante. Mientras esa vuelta al ruedo de honor, reconocimiento a la maestría de Diego Panal, se llama el cochero. Ahí está la ovación del público. Vamos a ver cómo sale también por la puerta del príncipe. Vamos a esperar, vamos a tener lógicamente la deferencia de verlo salir por la puerta del príncipe a este veterano cochero. Diego Panal. Y el látigo a la cabecera tiene también su nombre propio, que es Traya. La guarnición a la cabecera, la indumentaria rondeña. Suena el paso doble entre la arcada de la maestranza. Va a abandonar por la puerta del príncipe. Marcial, eres el más grande. Suena, ese es el paso doble. Marcial, eres el más grande. A la calesera. La guarnición andaluza por excelencia. Al público que nos dais ese calor para que el Real Club de Enganches de Andalucía siga con entusiasmo haciendo todo esto. Todos los años. Ahí está la ovación, el punto y final. El paso atrás que está ahora mismo realizando la media potencia. Tres caballos delante, dos caballos detrás. Saluda el cochero al público con el catite en la mano, sombrero rondeño. Puro andaluz, la imagen, la belleza del caballo andaluz, el tordo rodado, con el enganche. Vamos a verlo salir por la puerta del príncipe y volveremos a disfrutar seguramente del nuevo concurso de enganches en Ronda, ya por el mes de septiembre, en otra plaza maravillosa como esta de Sevilla, única y exclusiva. Marco Torero por antonomasia. Nos quedamos con esta imagen, amigos espectadores. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias a todo el equipo de transmisión de Canal Sur. Nos vemos en la próxima desde la maestranza de Sevilla. Muy buenas tardes. Gracias, vamos.